Cristiandad se podría definir como el sistema de pensamiento, el sistema de comportamiento en todos los ámbitos, políticos, sociales, económicos, familiares, eh, que se vivió en la Edad Media especialmente porque este sistema era una consecuencia o una aplicación de las verdades cristianas. Una de las maneras de, de vivirlas fue tal como se concretó en, en la Edad Media, en ¿eh? lo que entendemos con el nombre de cristiandad. ¿eh? Es decir, que se viva la doctrina de Cristo no solamente de una forma individual, sino también en, en, en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la, de la sociedad. Y esto se hizo de una forma... Eh, diríamos con una cota muy alta, eh, de una forma espléndida, tuvo una fecundidad tremenda eh, en, en la filosofía, en, en el arte. Eh, cosa que ha quedado, sobre todo en el arte, que tenemos el románico, tenemos el gótico, tenemos la pintura, la literatura, ¿eh? e incluso hasta en la, en la, misma, en la misma política. ¿eh? Los grandes reyes, eh, los grandes, eh, diríamos, eh, se les puede llamar así, héroes, santos de la Edad Media continúan siendo aún una, una referencia, un punto de, de mira para los actuales creyentes. El apogeo de la cristiandad se dio sobre todo en el siglo XIII. En el siglo XIII es una de las épocas, no solamente de la cristiandad, sino de la humanidad. Es una de las épocas de apogeo cultural. Es el momento en que se fundan las universidades. Antes no existía, concretamente con la Universidad de París. es el momento en que se van creando las naciones europeas, las, las monarquías, y es el momento también de grandes santos. Pensemos que en, en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, en, en París, pues vivía uh, eh, San Luis, rey de Francia, Un, uh, uno de los políticos medievales de mayor altura y de, vamos, un santo con unas características increíbles, encarnó en la política el ideal de la cristiandad, los ideales de la cristiandad, vivía San Buenaventura, el franciscano, que, un gran teólogo y místico, Santo Tomás de Aquino, uh, bueno, grandes papas, y de ellos se puede destacar a Santo Tomás de Aquino que nació en el año 1225, murió en el 1274, o sea, en pleno siglo XIII, murió joven relativamente a los 49 años y creó todo un sistema teológico, filosófico, que se conoce con el nombre de, de Tomismo, que ha tenido una vigencia y una fecundidad hasta nuestros días, de tal manera que todos los papas los eh, tres bueno mejor dicho cuatro concilios después de su muerte pues han eh, hablado siempre de santo Tomás lo han seguido porque lo que hizo fue expresar todos estos ideales de la cristiandad todo lo que es el cristianismo en el orden pues racional en el orden científico mmm, de una forma que solamente se entiende por una asistencia del Espíritu Santo, sino humanamente nos explica. La Iglesia ha contribuido mucho a la cultura, aunque no ha sido su papel propiamente de la Iglesia. La Iglesia lo que hace es evangelizar, siguiendo el mandato de Cristo y siguiendo pues lo que hicieron los apóstoles. Pero al evangelizar culturiza, ¿eh? porque hay un principio que expresó precisamente Santo Tomás que después la modernidad con la modernidad se rompió, y que incluso yo creo que hoy en día no lo acabamos de entender bien, que es que siempre, en todos los órdenes, teológico, filosófico, mmm, artístico, siempre lo superior no anula, no destruye a lo inferior en el cual se deposita o el cual asume. Un ejemplo muy claro es la fe, que la fe no destruye la razón eh, ni al corazón, mmm, la ciencia, sino que la fe lo que hace es regenerar, orientar todas estas realidades humanas y elevarlas a una dimensión nueva. Entonces, la Iglesia lo que ha hecho es con la cultura, es que al mmm, infundirle la verdad de la fe, lo que hace es, por una parte, mmm, eh, diríamos, limpiarla de los elementos que no son racionales que los elementos vamos en una palabra que son malos ¿eh? estos elementos los elimina pero potencia potencia todo lo bueno de tal manera que nunca elimina aquello sino que al contrario lo eleva a un orden superior un ejemplo clarísimo la iglesia lo que lo que hizo la, la, la cultura cristiana y bueno concretamente la iglesia fue elevar el arte de la edad media con el arte gótico por ejemplo eh, bueno que hay arquitectura dentro de las catedrales góticas pintura escultura eh, y todo esto pues al servicio al servicio de la fe al servicio del apostolado al servicio de que um, todos los fieles pudieran comprender los misterios cristianos eh, expresados en la arquitectura en la escultura etcétera pero los elevó a un orden artístico de tal manera que una persona que no es creyente como ocurre por desgracia pues hoy en día de pueblos de otras culturas por ejemplo japoneses eh, que no tienen eh, o los japoneses que no tienen la religión cristiana valoran por ejemplo la, la catedral de Burgos o valoran pues eh, qué sé yo Notre Dame de París eh, aunque mm, eh, para ellos aquello no, no entiendan eh, el, el mensaje que lleva aquello, pero sí el valor artístico. Eh, de manera que la Iglesia lo que ha hecho ha sido siempre servidora, servidora del hombre. Eh, como ha dicho el Concilio Vaticano II, que la Iglesia es. siempre está al servicio del hombre, es experta en humanidad, como han dicho los últimos papas, eh, y lo que han hecho es mm, ayudar. Al hombre, no solamente con la fe, sino que la fe ha sido creadora, regeneradora de todos los elementos humanos. No hay nada humano ¿eh? que la iglesia no asuma, que lo purifique, que lo eleve, pero nunca lo destruye. ¿eh? Hay un fundamento último teológico, y es que cuando Dios, para salvarnos, eh, viene él mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, lo que hace es que asume. ¿Eh? Eh, una naturaleza humana. ¿eh? Asume, se encarna en la Virgen María y, y aquello no lo destruye, lo humano me refiero. Y Cristo es verdaderamente hombre, es más, es el hombre más perfecto, porque estaba asumido por la persona del verbo, la persona de Dios. Es decir, no destruyó. Y así ocurre ¿eh? con la Iglesia, ¿eh? igual que Cristo, que todo lo humano lo, lo eleva. Lo purifica. Eh, y diríamos: podríamos decir que la Iglesia es la que ha hecho más por el auténtico progreso del hombre. Y que en la Iglesia, en este, este progreso, a diferencia mm, de otras realidades puramente humanas, nunca ha habido retroceso, nunca ha habido involución y siempre ha ido adelantando. Podríamos pensar qué ocurrió que esta Cristiandad medieval, que llegó a su cénit en el siglo XIII, ¿por qué en los siglos siguientes? 14, 15, el renacimiento sobre todo, todo esto se fue diluyendo, todo esto fue desapareciendo, hasta desembocar en lo que se conoce con el nombre de la modernidad, ¿eh? que no solamente fue diluyendo esta acción, o se diluyó esta acción de la iglesia, sino que hubo una actitud contraria, ¿eh? una actitud de, de rechazo de lo sobrenatural, de rechazo de lo divino, hasta llegar... pues a nuestra época, que se llama de posmodernidad, en la cual pues eh, diríamos es una pérdida de todo ideal, es una época que se conoce con el nombre de nihilismo, es decir, de la nada, ¿eh? Es una época en que el hombre ha perdido todo sentido de la vida, eh que en lugar de valorar la naturaleza, eh como en la edad media y hablaba hablado de Santo Tomás en Buenaventura pensemos que en el siglo anterior pues eh, habían grandes santos como mm, Santo Domingo San Francisco de Asís ¿eh? que tanto amaba la naturaleza ¿eh? que era además pues un poeta era un artista y un gran santo ¿eh? la santidad nunca como como hemos dicho antes lo sobrenatural nunca anula lo humano ¿eh? al contrario lo potencia ¿eh? no sé se me ocurre en estos momentos Santa Teresa de Jesús que bueno, es una gran mística, una de las más grandes, una gran poetisa, una gran escritora, pero es una gran mujer. El ser una gran santa no anuló su feminismo, al contrario, ¿eh? su, su sano feminismo, ¿eh? su, sus características eh, humanas del modo femenino. Bueno, pues esto, ¿por qué? todo este ideal cristiano, eh, conseguido a través pues, de, de muchos esfuerzos, conseguido a través sobre todo de, de la sangre de los mártires de los primeros siglos, ¿por qué todo esto se fue diluyendo? La respuesta eh, creo que no se puede dar, es un misterio, porque la historia no está dirigida eh, por una fuerza diríamos una especie de destino unado, fatalista, o bien una fuerza racional que se puede comprender totalmente. Entra en juego la libertad humana, entra en juego los designios de Dios y tanto la libertad humana, que es un misterio para nosotros, ¿eh? nuestra propia libertad, eh, y que Dios quiere y respeta. Eh, como también los designios de Dios, eh, la providencia divina, eh, que no conocemos. No obstante, sabemos que todo, como decía San Agustín, todo, incluso lo negativo que voy a hablar ahora, pues siempre es para evitar o mayores males o bien para conseguir mayores conseguir otros bienes. Eh, de manera que todo esto está permitido por Dios, es querido por Dios, y. Bueno, pues esto nos tiene que dar pues confianza eh, porque sabemos que estamos en manos pues, de un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que se preocupa eh, que respetando la libertad humana, queriendo la libertad humana, eh, con esta misma libertad humana como causa primera, pues continúa dirigiendo el mundo. Aunque, las causas segundas, que somos nosotros, somos libres. Lo que sí es cierto es que hubo un empobrecimiento. ¿eh? Un empobrecimiento que, curiosamente, lo que ocurrió en estos siglos, yo podría podríamos decir, que lo que fue, fue destruir, destruir esta gran síntesis, esta gran unidad en que todo estaba armonizado: el arte, la cultura, la religión, la política, que es lo que fue la, la cristiandad medieval. Una síntesis inmensa. ¿eh? se podría comparar esta, esta la edad media con estas catedrales góticas ¿eh? llenas de luz, llenas de religiosidad, llenas de arte. ¿eh? Eh, y además hechas para, para siempre. Han, han durado hasta nuestra época y han sufrido guerras, bombardeos de la segunda guerra mundial. las catedrales continúan estando allí y continúan dándonos su mensaje. bueno, pues lo que se hizo en la modernidad fue esta síntesis. destruirla, separar los elementos y enfrentar unos otros, lo humano con lo divino, ¿eh? lo importante es el hombre, no es Dios, Dios me quita libertad, etcétera, etcétera. Lo que hicieron fue, por ejemplo, enfrentar la fe con la razón, la religión con la ciencia, es decir, separar elementos y estos elementos que estaban armonizados en la Edad Media pues lo que hicieron fue enfrentarlos unos con otros, de una manera mmm, dialéctica, ¿eh? como si uno fuera la negación del otro. ¿eh? Dios es el enemigo del hombre, el, el, el Estado, por ejemplo, pues es enemigo del ciudadano. Todos los elementos, el hombre de la mujer, todos los elementos quedan como mmm, enfrentados unos con otros, opuestos, y todo queda como en lucha todo queda como ¿eh? en lugar de esta armonía medieval. Entonces, curiosamente, lo que se hace, curiosamente, o de una manera, si me permiten, diabólica... Eh, si no nos entiende de otra manera, es que han dado una imagen durante siglos deformada de la Edad Media, de la cristiandad, eh, diciendo que era una época, pues era eh, una etapa de la humanidad infantil, eh, que lo importante pues es este enfrentamiento, esta lucha, el ver estas contradicciones, eh, y que aquello fue una época... Mmm, ya superada, una época que hay que olvidarla como una especie de paréntesis de la humanidad que ya no tiene ningún sentido. ¿Eh? Incluso pensemos que durante mucho tiempo el arte, el arte medieval era despreciado. Quien lo puso otra vez de moda, o mejor dicho, se redescubrió fue con el romanticismo en el siglo XIX, que era una corriente contraria a la modernidad, a este enfrentamiento, ¿eh? de tal manera que, por ejemplo, pues en una época de la modernidad, los soldados de Napoleón, Napoleón, en el clasicismo eh, se querían destruir el, el arte gótico. Gótico quiere decir bárbaro, ¿eh? porque lo consideraban bárbaro y querían destruir las catedrales. ¿eh? Querían destruirlo absolutamente todo porque les parecía pues es una cosa eh, pues esto. infantil, que no tenía ningún valor. ¿Eh? cosa que después, en fin, la, por la evidencia de los hechos, se ha visto que no. Entonces, esto es diabólico porque el, el diablo siempre lo que hace es intentar poner enfrentamiento, poner discordia, poner lucha, por una parte, cosa que vemos... Hoy en día, que incluso ha llegado a los ámbitos de la familia, los ámbitos de las relaciones humanas, cosa que no existía en la Edad Media, porque era profundamente cristiana y había esta armonía ¿eh? entre lo superior y lo inferior. Hoy en día se enfrentan y además hay otra cosa, y es que, que también es diabólico, que es que se miente. ¿eh? Es una época en que todo está lleno de mentira y se miente sobre la cristiandad medieval se miente sobre la iglesia ¿eh? Eh, eh, presentando pues uno de estos polos que siempre se enfrentan uno como verdadero el otro falso ¿eh? pero curiosamente presentándolo como si esto fuera el ideal humano como si esto fuera lo que tuviéramos que vivir ...o bien dando una especie de pesimismo... ...diciendo que no hay nada que hacer... ...que esto siempre ha sido así... ¿eh? ...que tiene que haber esta lucha, esta discordia... ...este enfrentamiento, esta falta de paz... ...en definitiva... ...el liberalismo... ...es un término... Mmm, ...que hay que entenderlo bien... ...porque tiene muchos significados... ...y ha ido cambiando... ...a lo largo de la historia... ¿eh? De los, ...sobre todo de los últimos siglos... Eh, ...si... Por liberalismo entendemos que hay que reconocer la libertad humana, pues la Iglesia ha sido liberal. Es más, en, en, el, en la Iglesia es donde está el verdadero ámbito de la libertad. En la Edad Media había libertad, ¿eh? una libertad total, ¿eh? una libertad completa, porque Dios quiere esta libertad, porque Dios incluso... su gracia que nos da la gracia a través de la manera ordinaria de los sacramentos de la misma iglesia, eh? Pues a través de estos sacramentos de su gracia, la gracia respeta, no solamente respeta la libertad humana, sino que la regenera, la hace aún suprema. La persona más libre que ha habido, la persona más liberal, y si me permiten la expresión, ya digo que hay que entenderla bien porque tiene muchos significados y no, no es un término unívoco. La persona más libre, la persona que, que nos dio además la libertad fue la Santísima Virgen, ¿eh? que fue la llena de gracia. Y por esto, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y ya decía Santo Tomás, la Virgen, cuando dice el Fiat, eh, dice eh, que se cumpla la voluntad de dios dice así al ángel en la anunciación pues lo hizo libremente más libremente más libertad que nosotros que nuestra libertad está empañada empañada por el pecado es una libertad menor eh, por nuestras inclinaciones porque la carne no obedece al espíritu pero la virgen no eh, y bueno el más libre pues, por supuesto fue cristo pero que era mm, hombre dios pero diríamos el, el, el hombre solamente hombre, en sentido genérico, eh, más libre y más perfecto fue la Santísima Virgen. Ahora bien, este, hay un liberalismo. y en este sentido, pues eh, los, los papas al principio del siglo XX, finales del siglo XIX y del siglo XX, pues condenaron, y algunos autores pues eh, dijeron esto, que el liberalismo es pecado, se referían a el creer que el hombre estaba emancipado de Dios, ¿eh? que el hombre tenía una libertad que no podía aceptar a Dios, una libertad demoníaca, ¿eh? de que el hombre mmm, es independientemente de Dios, que no quiere a Dios, ¿eh? es lo que se llama el antropocentrismo, ¿eh? que el hombre está centrado en sí mismo, y no solamente a Dios, sino sus leyes qué leyes? pues las leyes de la iglesia el liberalismo iba contra la iglesia y también las leyes naturales las leyes del sentido común que tiene toda la humanidad y que dios ha infundido en el hombre. dios no solamente ha dado, eh, nos ha dado la revelación el antiguo testamento y sobre todo pues con el nuevo que es el culmen ¿eh? y nos ha dado la iglesia para defender para explicar para desarrollar esta, esta revelación sino que se nos ha dado también el sentido común nos ha dado la razón y con esta razón uno puede descubrir si con buena voluntad eh, con un corazón limpio, no cerrado a Dios, pues puede descubrir que, que hay que hacer justicia, que no se puede hacer el mal, que no se debe mentir, bueno, pues este, estas ideas filosóficas, ideas filosóficas modernas, ¿eh? que es lo que se conoce normalmente por liberalismo, pues proclamaron que mmm, tampoco debían seguirse, que eran unas leyes mmm, que eran fruto pues, de influencia católica, de la tradición, y que el hombre es totalmente independiente y que él es su propia ley, y que por tanto no tiene que obedecer a nada. Incluso este liberalismo se nota en la actualidad con el irracionalismo, esta crítica a la racionalidad. La única que defiende en estos momentos la racionalidad, el sentido común es la Iglesia, ¿eh? porque está atacada ¿eh? y lo que importa por, por este liberalismo, lo que importa es la voluntad humana, lo que importa es simplemente la propia voluntad, este voluntarismo. ¿eh? Ahora bien, hay un liberalismo, diríamos sano, ¿eh? podríamos llamar así. En la actualidad, que consistiría en decir: bueno, mmm, lo que hay que hacer es mmm, dar libertad al hombre, reconocer la libertad humana, que es lo que hace la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, pero que no es una libertad absoluta, que el hombre es un ser dependiente, que depende de Dios y que por tanto tiene que seguir las leyes racionales, las leyes lógicas y las leyes de la Iglesia, ¿eh? sobre todo la doctrina social de la Iglesia. Y entonces se puede vivir una libertad no absoluta, sino una libertad humana, porque el hombre no es un ser absoluto, es un ser que Dios le ha dado la vida, le da todo lo demás, se la conserva y el hombre tiene que reconocer esta dependencia de Dios. Y dentro de esta dependencia, el hombre tiene libertad, es más, tiene mayor libertad, porque a veces entendemos la libertad como la posibilidad de elegir entre el bien y el mal esto es libertad, pero no es una total libertad. la auténtica libertad, como decía santo tomás, está solamente un signo. es el que es libre es aquel que elige el bien. ¿Eh? en la otra vida seremos libres y ya no podremos hacer el mal gracias a dios. el mismo dios es libre y dios no hace el mal. es decir, ser libre es elegir entre bienes. no la libertad auténtica, no entre bien y mal. entonces, la iglesia. Mmm, Em, reconociendo em, o enseñando este reconocimiento de lo que es verdad, eh, que es la dependencia de Dios, pues reconoce la libertad. Dentro de la Iglesia existe la libertad, hay libertad filosófica, eh. no una libertad total, sino esta libertad filosófica es posible porque reconocemos, pues, que Dios ha creado el mundo, todos los sistemas filosóficos que reconocen que Dios ha creado el mundo, que Dios ha hecho el hombre a imagen suya, pues se puede explicar muchas cosas, se pueden sacar muchas consecuencias y hay diferentes tendencias, como existían en la, en la, en la cristiandad medieval, ¿eh? que había distintas corrientes, distintas tendencias y todas legítimas, ¿eh? todas libres. Eh, y bueno, libertad teológica también, hay distintas corrientes teológicas, hay libertad también en distintas doctrinas económicas, pero no una libertad que dependa una libertad ciega, una libertad que solamente dependa de la voluntad humana y que se crea que la libertad eh, es el poder, que esta es la auténtica libertad, poder elegir entre el bien y el mal. Mm, lo, que, lo que quería en el fondo decir es que esta regla que he explicado antes, que la modernidad contrapone elementos que estaban armonizados en el cristianismo, es, ocurre también con el liberalismo. ¿eh? Es decir, el liberalismo lo separa de todo lo demás, la libertad es un absoluto, todo lo demás es relativo. ¿eh? Y entonces nos podíamos caer en la tentación que para enfrentarnos a esta idea de que la libertad... Eh, eh, que no es así pasar a un extremo contrario que es lo que quiere la modernidad el liberalismo y decir que el hombre pues que no, de, no tiene que tener libertad que no tiene que haber ninguna libertad no 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 es así la auténtica libertad armoniza todo lo que hay en la creación que es dios eh, del cual dependemos del el cual nos ayuda que es providente, que es misericordioso, y Dios quiere que seamos libres. ¿Por qué quiere que seamos libres? Quiere que seamos libres porque quiere que le amemos. Dios nos ama muchísimo y quiere que le correspondamos. Y para que haya amor tiene que haber libertad. La Iglesia sigue también esta doctrina de manera que la doctrina social de la iglesia es una doctrina que quiere respeta la auténtica libertad y podríamos decir el auténtico liberalismo no el otro deformado y que, eh, bueno, que tiene esta, uh, esta, esta inspiración diríamos o esta idea diabólica de lo que está organizado pues enfrentarlo que en realidad está en el primer pecado ¿eh? que el hombre vivía en armonía con dios y la tentación diabólica, el diablo lo que hizo fue presentar a Dios como un enemigo, enfrentarle a él, eh, uh, después enfrentar a Adán y Eva. Eh, en, recordemos que Adán acusa a Eva, que y Eva acusa a Adán, que han sido ellos. Después a, um, Caín mata a Abel, es decir, el enfrentamiento continuo. Eh, lo cual pues bueno nos ha llevado pues uh, pues a esta situación que hoy en día, y yo tengo esperanza, pues se ve. Que es insostenible. Es decir, que mmm, diríamos, dejando aparte que el liberalismo, eh, que un liberal no admitiría que fuera pecado, lo que sí es, es que está en vía muerta, no lleva a ninguna parte, no lleva a la paz, no ha llevado al progreso. La libertad que nos impone, que nos quiere imponer el liberalismo, es una libertad falsa, eh, muy curiosa, primero ya porque nos la quiere imponer, la libertad no se impone, eh. la, la Iglesia nunca ha impuesto eh, la verdad cristiana, eh. la Iglesia la propone, la Iglesia lo que hace es sobre todo acudir a la oración, a la gracia de Dios para la conversión de los hombres eh, y mostrarla tal cual es. Después entra la libertad humana movida por la gracia de Dios. El... Estas, ideas, estas ideas nuevas son ideas que se imponen y en lugar de basarlas en un sano racionalismo en una sana razón que reconozca precisamente con la misma razón la existencia, la providencia de Dios y de la verdad cristiana, lo que hace es confiar en la razón que llaman razón pura desde Kant, ¿eh? desde este ilustrado alemán, la razón pura. ¿eh? Incluso el mismo Kant decía que si se vive de una manera racional, pero en una razón inmanente, una razón puramente humana, ¿eh? que se presenta como un absoluto, entonces vendría la paz en el mundo. E incluso Kant tiene una obra que se llama La Paz Perpetua. Esta obra que bueno que se habla poco, porque es, si me permite la expresión un chiste, porque esto lo escribía a finales del, del siglo XVIII y fíjese lo que ha ocurrido en el siglo XIX, lleno de guerras, el siglo XX no digamos, eh, el los problemas que tenemos, eh, que bueno, no vale la pena nombrar en el siglo XXI y no se puede decir que tengamos paz. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que siempre en esta mentira de la modernidad, que se puede decir así, que es mentira, eh, se habla siempre, se hace... Mm, eh, siempre negar el presente, o mejor dicho, no vivir en el presente, no vivir en el momento, sino que siempre se dice: bueno, en el futuro, en el futuro sí que habrá paz. Ahora no la hay, pero hay que, bueno, hay que tener paciencia y vendrá siempre, siempre es en el futuro. ¿Y el pasado? Ah, el pasado no la hubo, el pasado fue peor, de manera que nuestro presente es peor que el pasado. Por esto se denigra tanto la cristiandad medieval o las otras épocas, ¿eh? o incluso la época clásica griega. ¿eh? Entonces, dentro de todo, lo bueno es el presente y lo otro siempre lo dejan para el futuro, lo cual no es una actitud cristiana. El, la actitud cristiana es vivir en el presente, asumiendo toda nuestra responsabilidad del pasado, habiendo pedido perdón a Dios por los errores, porque en la Edad Media pues también hubo personas, pues que bueno, existe eh, el fomes, la tendencia al mal, la herencia del pecado original, los pecados eh, personales, y no quiere decirse que ni en la Edad Media ni en la Iglesia pues no haya habido pecadores. Eh, precisamente, bueno, mejor dicho, eh, los que estamos en la iglesia son porque estamos, porque somos pecadores, porque buscamos el perdón de Dios, porque buscamos seguir los caminos de Dios, y bueno, pues eh, y el futuro se deja en manos de Dios, eh, porque no está en nuestras manos, nuestras manos es vivir el presente con la ayuda de Dios, con su gracia. En cambio, el mundo moderno siempre es algo que se dice que es para el futuro eh, y que el hombre va a solucionar sus problemas. Él solo, no necesita nadie más, no necesitamos a nadie más. ¿eh? Y de tal manera que a diferencia de otras épocas, eh, se rechaza todo tipo de religión, todo lo religioso, ya no solamente la verdadera, sino las falsas, ¿eh? solamente es el hombre, el único eh, Dios que hay es el hombre mismo, ¿eh? este hombre. Muchas veces he identificado con el Estado y entre todos, pues solucionaremos los problemas. Ahora no, ya tocará y siempre es en el futuro, y el futuro está en nuestras manos. ¿eh? Cosa que no es, evidentemente, es, no es verdad. ¿eh? No podemos ni, ni. decidir, no está en nuestras manos. si dentro de unos minutos. Yo viviré, si dentro de unos minutos no voy a enfermar, nunca lo va a ocurrir. Esto está en manos de Dios y lo confío en Él. Lo que tengo que hacer es actuar ahora y nosotros tenemos el camino marcado por Dios de lo que tengo que hacer ahora y en cada momento. ¿Por qué en los seminarios casi de todo el mundo no se enseña Santo Tomás, ni se enseña otras doctrinas también distintas, pero doctrinas cristianas y que han hecho y que hacen mucho bien? como San Buenaventura, eh, que sé yo, pues San Bernardo, hasta 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 Escoto, hasta ¿por qué nos enseña? Bueno, quizá porque mmm, la modernidad es ha sido tan fuerte el liberalismo de la modernidad, eh, eh, el nihilismo actual, la posmodernidad, que además pues tienen los medios de comunicación, pues que mmm, a muchos les ha parecido que, que sí que tienen razón, eh, sobre todo en que lo pasado fue peor, eh, que el hombre puede arreglar sus problemas y entonces les parece que el, el cristianismo, pues tiene que asumir, que adaptarse a este sistema, lo cual, pues eh, bueno, no liga, eh, no funciona, porque porque este es falso eh, y, la, y es mentira y la falsedad de la mentira no liga con la verdad, eh, como el aceite con el agua, no hay manera. Uh, el Papa San Pío X, en el año 14, en 1914, publicó un motu propio, una carta a todos los obispos para los seminarios, uh, diciéndoles que había que seguir a Santo Tomás. Recomendaba... La Iglesia respeta siempre la libertad, recomendaba y daba esta norma magisterial, esta norma diríamos para, las, para los seminarios, que había que seguir a Santo Tomás, había que seguir porque es la doctrina que expresa mejor lo que ha enseñado siempre la Iglesia. El Tomismo está al servicio de la Iglesia, ¿eh? está para expresar el mensaje de la Iglesia. Y entonces eh, decía lo siguiente, es casi textual el apartarse en lo más mínimo ¿eh? de la sana doctrina de Santo Tomás, sobre todo en metafísica, no se hará sin grave detrimento. Es decir, vendrán muchos males. Si nos apartamos de Santo Tomás, sobre todo en su visión filosófica, armonizado, porque en Santo Tomás todo es armonía con la teología, vendrán muchos males. Y el tiempo ha ido dando la razón a... Al Papa, ¿eh? los Papas posteriores han ido también recomendando a Santo Tomás, el Vaticano II también lo recomienda, eh, bueno pues, eh, qué sé yo, Juan Pablo II llamó a Santo Tomás, le dio el título de Doctor de la Humanidad, dijo en la encíclica Fides et Ratio que ha alcanzado, que en Santo Tomás ha alcanzado la cota más alta de la inteligencia humana, eh, Benedicto XVI habló de él, en fin, todos los Papas pues recomiendan. Uh, la doctrina de Santo Tomás, que se estudie, pero desgraciadamente, pues no... Uh, la mayoría de las veces en nuestra época no se sigue. ¿eh? La idea del gobierno cristiano, uh, que quedó deformada totalmente con, con Maquiavelo, tiene que ver y la idea de lo que es el que tiene que ser eh, el rey, el príncipe, el gobernador cristiano, la, el que lleva la autoridad en la sociedad, mm, tiene que ver con la verdad. ¿eh? El, la idea moderna de la política, la idea gobierna de, de la autoridad, es que mm, lo importante es el poder, lo importante es la propia voluntad y se utiliza la verdad como un instrumento para poner este poder, de manera que con la verdad se juega. Esto no vale la pena insistir porque lo vemos con los medios de comunicación, lo vemos actualmente con los políticos, es casi algo patente. ¿no? De manera que eh, la idea maquiavélica es que el fin justifica a los medios. ¿no? Mi fin es que incluso se puede presentar como bueno. Mi fin es el tener el poder, el incluso ayudar a los otros y entonces... Pues esto está por encima de la verdad y puedo utilizar la verdad como un instrumento. De manera que la verdad, como decía Marx, ¿eh? no es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. Dicho de otra manera, tienen licencia para mentir, porque lo importante es la finalidad. Tengo licencia para, para engañar. Aplicado en el mundo de la empresa. Esta empresa lo que importa es ganar dinero, ¿eh? que los accionistas pues tengan beneficios, que inviertan más. Y entonces. Vale todo. ¿eh? Podemos engañar con el producto, podemos engañar con la publicidad, podemos engañar a los trabajadores dándoles un sueldo injusto. Es decir, la verdad no es algo teórico, sino que la verdad es algo integral, algo que tiene que vivir en la vida humana. ¿eh? Entonces ha habido muchos ideales mmm, cristianos, muchas doctrinas, como tiene que ser el principio, pero han tenido un, un denominador común, ¿eh? que hay que respetar la verdad, que es Dios pensemos que dios es logos, que dios es razón, como decía benedicto benedicto xvi, benedicto perdón. y esta, esta, esta verdad que tiene que, que asumir el hombre, respetarla, quererla, tiene que hacerse de tal manera que mmm, sirva al hombre. es decir, la verdad no está para ser utilizada, sino que la verdad, es el presentarla, el vivir de acuerdo con ella, es servir al hombre, servir a la humanidad. Y el político está para servir, ¿eh? está para buscar en definitiva el bien común. ¿eh? Y la verdad es un bien común, ¿eh? como se explica en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿eh? que explica muy bien lo que es el bien común. Y uno de los elementos del bien común, otro por ejemplo sería la paz, es el derecho, el amor, el vivir la verdad. Hay una tendencia también muy importante en las doctrinas como el príncipe, como, qué sé yo, pues el leviatán de Hobbes, de otros autores modernos, y es que creen que la voluntad humana, el poder humana, es absoluto y por tanto está... Y se cree también en muchas democracias actuales o algunos demócratas, está por encima de todo. Es decir, la voluntad del hombre está por encima de la ley de Dios, está por encima de la iglesia. ¿Eh? Y lo que ha habido en la historia de la modernidad, cosa que no ocurría en la Edad Media, en la cristiandad medieval, es lo que se puede llamar el cesarismo. El César, el poder político, está por encima de la iglesia y la tiene que controlar. ¿Eh? ¿Cómo puedo soportar que la Iglesia me tenga que decir que esto está bien o está mal, ¿Eh? que tengo que respetar la vida desde que es un embrión hasta el momento de la muerte? ¿Quién es la Iglesia para decirlo? Somos nosotros los que decidimos. De manera que ha habido siempre la tendencia que el poder político controle, asuma, dirija a la Iglesia. Y lo más triste es que ha presentado este afán de, de cesarismo, ¿eh? de, de poder, de control lo ha presentado no como propio, sino como la Iglesia. Es que la Iglesia nos quiere controlar, es que la Iglesia eh, como una especie de papismo, cosa que ha sido a la inversa. Si la Iglesia lo que ha sido es simplemente se ha tenido que defender de esta intromisión política y lo que ha hecho el hombre, eh, pues, como decía Pablo VI, pues ha sido mm, servir al hombre. La Iglesia es servidora de la humanidad, servidora del hombre, Defende, defiende al hombre contra los abusos del poder político. ¿Cómo? Pues presentando la verdad y el bien, y el poder político no lo asume. Hay un autor, Espinoza, que yo creo que retrata muy bien lo que es el liberalismo a que de la modernidad, a lo que se entiende normalmente por liberalismo y al que se decía, y que lo es, que es pecado, porque es oponerse a la ley de Dios, Espinosa decía lo siguiente, el político lo que tiene que hacer para tener este cesarismo no es suprimir la religión católica, sino aceptarlas todas, que haya libertad religiosa total. ¿Por qué? Porque de esta manera... El Estado, que lo permite, lo tolera, no tiene que reconocer ninguna. ¿eh? Y entonces el Estado está por encima, y él las puede así controlar a todas. De manera que el mayor absolutismo, dice Spinoza, al que el Estado tenga el poder absoluto, ¿eh? no es suprimir, es toda una táctica, sino permitir la libertad porque de esta manera yo no tengo que reconocer ninguna. Pensemos en las palabras de Cristo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero el César, el César, y esto a veces lo entendemos mal, también es de Dios y el César también tiene que dar cosas a Dios, de manera que el, el Estado... La autoridad política tiene que reconocer también la autoridad divina. Luego, dentro de esta autoridad y de estos principios divinos, hay un gran margen de libertad y hay muchas opciones políticas. Lo que no es una opción es que yo tenga el poder absoluto y que yo esté por encima del bien y del mal, que yo esté por encima de los principios morales y que lo único que importe es mi propia voluntad, la, la voluntad política. ¿eh? Porque con este voluntarismo, se queda suprimida la libertad. ¿eh? En cambio, con la verdad, siempre, como decía también Cristo, la verdad es la que nos hace auténticamente libres. La verdad nos hará libres. San Agustín trató el tema de la ciudad de Dios, la cristiandad, en un momento muy parecido al actual, lo dicen muchos estudiosos, ¿eh? en el momento de la caída del Imperio Romano, de una crisis, en el momento pues, de que había una persecución y en un momento que había dos males que el mal que no es nada fecundo, siempre se repite, siempre es el mismo, que eran eh, lo que existe hoy en día y que he hablado mm, anteriormente, el voluntarismo, que está en la clave de todo, que en su época estaba asumido eh, por eh, lo que se llamaba el pelagianismo, o el semi-pelagianismo, que existe hoy en día, eh, aún. Es decir, confiamos poco en la gracia de Dios, la minimizamos. ¿eh? Hay que volver, como decía San Agustín, a la gracia de Dios, que es la que nos puede salvar, es la que puede solucionar los problemas no solamente individuales, sino también sociales, ¿eh? para que nos podamos acercar más a vivir según los ideales de la, de la celeste Jerusalén, ¿eh? de, la, de la perfecta sociedad que es la que está en el cielo. Y que esto se consigue pues con la gracia de Dios, acudiendo a la gracia de Dios que es, que es en la iglesia, ¿eh? que es donde está nuestra salvación porque tiene, es, eh, su cabeza es Cristo, no olvidemos que en la iglesia está Cristo, es su cabeza. Está también la Iglesia, como decía San Agustín, la Iglesia Triunfante de todos los Santos. Está también, pues, la Iglesia de los que están en el Purgatorio y nosotros que estamos aquí luchando. Y en toda esta comunión de los Santos, ¿eh? asistidos por la gracia de Dios que tenemos nosotros, pues podemos combatir este voluntarismo, este creer solo en el hombre y no confiar en Dios. Esto por una parte. Quiero decir que hay que volver. A ser conscientes de lo que es la gracia de Dios y estudiarla también. Quizás en los seminarios se estudia poco, se insiste poco eh, en lo que es la gracia de Dios. Y por otro lado, otro problema que ya existía en la época de San Agustín, incluso un poco antes, que era el arrianismo. El arrianismo consistía en decir que sí que se creía en Dios, esta herejía, pero que Cristo no era verdaderamente Dios, era un gran hombre, un gran profeta con una gran doctrina es decir el, arri el arrianismo negaba la verdadera realidad de cristo ¿eh? dios hombre verdadero y no admitía pues la existencia del espíritu santo tampoco y daba una religión que era más racional más acorde racional entre comillas con la, la religión de los romanos de un dios único júpiter una religión más inteligible y hoy en día oímos también pues en muchos teólogos y en la prensa de dios que no se admite mejor dicho de cristo que no se admite que es dios que se dice que es un hombre que es un gran profeta ¿eh? pero que no se admite la divinidad o queda paliada la divinidad de cristo hay que volver otra vez a cristo hay que volver otra vez a la gracia porque es verdad y porque es lo único que nos salva, Cristo y la gracia que nos, consiguió, que nos consiguió Él. Porque a nosotros nos gustaría que Dios actuara, hiciera las cosas a nuestra manera. Y no las hace de la manera humana, porque la manera humana es limitada, es finita. ¿Eh? Dios los, los, los hace a la manera divina y gracias a Dios que lo hace así, porque Dios es la verdad y es la bondad infinita. Nosotros no hubiéramos pensado nunca, y es lo que creían los arrianos o los pelagianos, que Dios para salvar al mundo tendría que encarnarse en la Virgen María, vivir pobre o incluso morir en una cruz. Es decir, es, ¿eh? como decía San Pablo, es una, una locura para los gentiles, para el hombre es una locura, un escándalo para los gentiles. Dios hace las cosas a su manera. ¿Eh? a la manera divina que es la manera que nos conviene no tal como nos gustaría a nosotros ¿eh? y yo creo que mmm, en la cuestión de la cristiandad hay que mmm, esperar hay que rezar hay que acudir a los medios que tenemos ¿eh? que son la iglesia siguiendo su magisterio bajo la autoridad del papa y dios hará las cosas y las hará a su manera y esto si nosotros confiamos en Dios, hace que si uno no es voluntarista, si las cosas no dependen de la propia voluntad, si nosotros confiamos en un Dios que es amor, que es misericordioso, que es un Dios que hace las cosas a su manera, ¿eh? si confiamos en su madre, ¿eh? que, que es humilde, que, es, que tiene toda la gracia de Dios, en, en la Virgen Santísima, podemos tener algo que es propio de la cristiandad, que es la paz, estar tranquilos, no estar preocupados, ¿eh? porque tenemos este asunto, no está en nuestras manos o en manos de nuestros gobernantes. Entonces sí que tendríamos que estar preocupados, porque somos limitados y tendemos al mal, pero nuestra vida, nuestra sociedad está en manos de Dios y por tanto está en las mejores manos que podemos estar y lo que tenemos que hacer es precisamente pues darle las gracias y esto sí, pedirle eh, que acelere eh, y que venga pronto eh, su reino que estamos esperando.